nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer, es nuestra naturaleza ser así. Muy buenas noches, estimados colegas, amigos, sean ustedes bienvenidos a esta especial conferencia. Reciban el saludo a nombre del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú y de todos los capítulos a nivel nacional. Es menester nuestro en el periodo de gestión, habernos abocado a que ustedes puedan tener las presentaciones de profesionales de alta valía y puedan transmitirnos sus experiencias como la vamos a tener hoy día, con la presencia del doctor Marcos González, cuyo tema se ha titulado Una visión mundial en megaproyectos de infraestructura, la importancia de la planificación estratégica. Sabemos que en el tema, a pesar que puede haber mucha voluntad de instituciones privadas o de gobierno, la falta de planificación, la falta del conocimiento del flujo, cómo debe desarrollarse un proyecto y la consecuente obra, acarrea involuntariamente o tal vez de una manera
segura, seguida, a que no se desarrollen estos proyectos y poder pues conseguir los objetivos por el cual fueron desarrollados, concebidos, ¿no? Dejando la expectativa de los usuarios frustrada, pues. Entonces, como capítulo de civiles, ponemos a vuestra disposición este panorama para que puedan ustedes tener mayores criterios y poder manejarse en los aportes verdaderos, y sobre todo nos encaminemos a que el Colegio de Ingenieros como institución sea referente a nivel nacional, porque como sabemos, la tendencia es de gobierno de traer extranjeros para poder ejecutar la obra. Entonces, solamente asumimos el reto y lo que hacemos es compartir estas experiencias para que todos nuestros colegiados y sobre todo quienes se encaminan a la colegiatura, los estudiantes de ingeniería civil, puedan tener pues base para poder motivarse y así poder desenvolverse de la mejor manera. Bien, en esta oportunidad tenemos al ingeniero González. Permítame de todas maneras presentar un currículum muy resumido para que podamos tener la idea de la alta valía que tiene nuestro doctor Marco González. El doctor Marco González Fuentes es uno de los primeros latinoamericanos en obtener un doctorado en el área de construcción y dirección de proyectos. Estos proyectos involucran estrategias y ha sido obtenido en Inglaterra, en la Universidad College London. Es el primer investigador mexicano en publicar en la mejor revista de investigación a nivel internacional en el área de Project Management. El doctor Marcos es miembro del Comité Editorial y Científico para la Revista Internacional de Investigación Built Environment Project and Assisted Management. El doctor Marcos cuenta con 10 años de experiencia internacional en diversos países, tales como Estados Unidos, Finlandia, Francia, países de Gales e Inglaterra. Actualmente trabaja en México en el desarrollo de proyectos de energía sostenible. El doctor Marcos Fuentes ha sido consultor de empresas de infraestructura internacional, el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Como veremos, nuestro profesional que hoy día nos compartirá su experiencia tiene en la misma un acervo de tránsito profesional muy arraigado y sobre todo tratará un tema que compete, como dije en la introducción, a que podamos de una manera estratégica hacer las planificaciones para desenvolver y acarrear las obras. Sin más preámbulo, doctor, sea usted bienvenido a nombre de la Junta Directiva y todos los colegiados para que pueda usted participarnos su experiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge, y muchísimas gracias en general al capítulo de Ingenieros del Perú. Para mí es un placer estar en este tan importante foro latinoamericano. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, no solamente del Perú, pero de varios países también latinoamericanos que se están conectando. Así que les he preparado esta presentación con muchísimo afecto y espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Ingeniero, solamente me puede confirmar que si pueden ver la diapositiva correctamente y me pueden escuchar. Sí, está viéndose, doctor. Gracias. Perfecto. Y se le escucha fuerte y claro. Gracias. Cuando te hablo de megaproyectos de infraestructura, te hablo de grandes emprendimientos a nivel nacional. Estos pueden ser trenes, metros, refinerías, aeropuertos, los Juegos Olímpicos, las exploraciones espaciales, las plantas nucleares,
la infraestructura para las copas mundiales, todos ellos representan lo que llamamos un ecosistema de megaproyectos. Pero ¿tú sabías que dentro de este ecosistema de megaproyectos, 9 de cada 10 son financieramente un desastre? Esto nos lo dice un reporte de la Universidad de Oxford en el 2014. Este mismo reporte, después de haber analizado más de 2,000 megaproyectos desde 1927 hasta la fecha, nos muestra que los trenes son los megaproyectos más difíciles a manejar y presentan un sobrecosto de alrededor del 45%. Y empieza a variar un poco más, un poco menos en diferentes latitudes mundiales. En Estados Unidos y Canadá arrebasan el 41%, en Corea del Sur arrebasan el 48%, y es muy común ver en países en vías de desarrollo que tienen sobrecostos mayores al 65%. Sin duda, uno de los megaproyectos de infraestructura de transporte más importantes del continente europeo es el tren que conecta Inglaterra por Francia, Inglaterra y Francia, ese tren que va por debajo del mar. En esa diapositiva que les estoy presentando son dos ingenieros que se conectan por primera vez, uno de nacionalidad francesa y otro de nacionalidad inglesa. Ha sido una de las grandes bellezas de la ingeniería civil. Pero ¿tú sabías que cuando se abrió en 1994 ya presentaba sobrecostos del 80%? Después de muchísimos años, más de 20, el investigador Anguera quiso verificar si este megaproyecto ya presentaba números positivos y se encontró que su valor actual neto en el 2018 era de menos 8 billones de libras esterlinas. Es por eso que es tan importante la planificación estratégica, porque una mala planificación te puede causar un desastre financiero, una crisis económica nacional y puede también destruir valor social y ambiental. Es por eso que el día de hoy me gustaría compartirles esta presentación, en donde en la primera parte abordaré las características básicas de este tipo de megaproyectos. En la segunda parte abordaré algunos casos de estudio a nivel internacional. Viajaremos por Australia, por Estados Unidos, por Noruega, por México. El día de hoy no platicaremos tanto del Perú. Trataremos de tener una visión mundial de qué es lo que pasa en estos megaproyectos de infraestructura. Después de haber analizado críticamente las dinámicas de planificación en la parte 2 de esta presentación, en la parte 3 les presentaré una solución. Una solución que ya varios países de alguna forma u otra han implementado, especialmente en el continente europeo. Y el día de hoy les presentaré qué están haciendo los ingleses y qué están haciendo en Noruega para mejorar esta planificación estratégica en tan importantes proyectos de infraestructura. En la última parte abordaré algunas preguntas que ustedes quisieran hacerme. Parte número 1, las características básicas de los megaproyectos de infraestructura. Con la llegada del coronavirus, pues nos hemos dado cuenta de la importancia de tener una buena infraestructura en términos, por ejemplo, de hospitales. Y aquí nos damos cuenta que la infraestructura nos proporciona los sistemas y los servicios básicos y adecuados para que una sociedad evolucione adecuadamente, pero que también salvaguarde la integridad de sus individuos. Actualmente nos encontramos en uno de los booms históricos en inversión en este tipo de proyectos. Una consultoría bien importante, como lo es McKinsey, nos reportaba que hacia el 2030 se iban a gastar o se deberían de gastar 57 trillones de dólares, especialmente porque la población mundial empezará a incrementar drásticamente. Para el 2050 seremos casi 10 billones de personas. Desafortunadamente, mucha de esta inversión en infraestructura no vendrá de nuestra región latinoamericana. Porque como equipo latinoamericano, nosotros tenemos un gasto promedio en infraestructura del 3% relacionado al Producto Interno Bruto.
algunos países un poco más, algunos países un poquito menos. Pero cuando comparamos ese promedio con el promedio de países desarrollados, pues lo vemos que es muy bajo, entre el 6 y el 8%. Y si nos comparamos con el rey de los megaproyectos, que es China, que desde 1990 es el país que más megaproyectos ha desarrollado en nuestro planeta, pues nos quedamos muy atrás y ahí es cuando entendemos la necesidad de invertir más en este tipo de infraestructura. Fíjense este dato. En la pasada recesión mundial, por ahí del 2008-2010, China presentó un paquete de infraestructura en el cual cuando lo iban desarrollando, especialmente en los años 2011, 12 y 13, gastaron alrededor de 6.4 gigatoneladas de cemento. Nosotros cuando comparamos esa cantidad de cemento que se gastó en 3 años con los Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos se gastó esa misma cantidad casi en 100 años. Fue tremendo lo que gastaron los chinos. Fíjense, antes de empezar con este megaproyecto, con este paquete de infraestructura que iba muy enfocado a la parte de transporte, China solamente contaba con 897 kilómetros de líneas de trenes de alta velocidad. Terminando este paquete de infraestructura, China contaba ya con 40.000 líneas. Su más cercano perseguidor era España, con 5.000 líneas. O sea, había una diferencia entre el número 1 y el número 2 de 35.000 líneas. Y vemos cómo en recesiones, después de la guerra, después de la última recesión en el 2010, y ahora con la guerra con esta pandemia, vemos cómo países en desarrollo implementan estos grandes paquetes de infraestructura para generar empleo en el corto plazo. Pero vemos que también pueden generar competitividad y desarrollo en el largo plazo, como China nos los ha presentado. Y ahora Estados Unidos, con su presidente Biden, nos ha presentado un paquete de infraestructura de $2 trillones. Y alrededor de $621 billones serán para infraestructura del transporte. Y cuando empezamos a hablar de presidentes, es porque ellos son una parte esencial en este tipo de megaproyectos, porque son uno de los grandes sponsors. Y porque muchos de estos megaproyectos utilizan dinero público. Y nos preguntamos, ¿por qué son tan atractivos estos megaproyectos? Contextualizando esto a Perú, sería un megaproyecto, el de ustedes sería pues, la construcción de la línea del metro. Y tenemos aquí 4 sublimes principales, lo tecnológico y el estético, pero es algo que dentro del área de ingeniería y arquitectura ya lo conocemos. Queremos estar pues, donde se va a utilizar la tecnología más moderna. Queremos como arquitectas o como arquitectos, queremos dejar esa huella en nuestro planeta y que todos se acuerden del diseño de nuestra infraestructura. Como ingenieros queremos estar involucrados en el proyecto pues, más complejo. Pero tenemos otras 2 esferas, lo económico y lo político. Y que al final estas 4 sublimes están entrelazadas y se debe de encontrar una simbiosis entre cada una de estas esferas para poder desarrollar el proyecto efectivamente. Pero la simetría de alguno de estos elementos, pues empieza a distorsionar el desarrollo de estos megaproyectos. Cuando yo llegué a Londres, por allá del año 2010, ya estaba la construcción, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. Y uno de los grandes sponsors era el que es ahora el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Pero fue tanto su apego a este megaproyecto que lo empezaron a criticar de que lo estaba usando para sus intereses propios, para promoverse y algún día poder llegar a ser el primer ministro de Inglaterra, porque en ese entonces era el alcalde de Londres. Y ahí vemos un periódico que nos dice el alcalde de Londres es el ganador de los Juegos Olímpicos. Y a veces cuando se involucra la parte política en este tipo de megaproyectos, empieza a distorsionar. Hay veces que se involucran para un beneficio propio y a veces para un beneficio compartido. Pero
muchas veces no es tan compartido. Por ejemplo, nuestros hermanos brasileños, cuando realizaron la infraestructura para la Copa del Mundo, les prometieron 3 millones de empleos. ¿Sabes cuántos terminaron realizando, creando? Solamente el 10%, eso nos reporta una investigación en el 2017. Así que estos son los sublimes o las características, digamos que a nivel macro, pero a nivel más micro o a nivel ya del proyecto, tenemos otro tipo de características bien interesantes. Y la número uno son sus altos costos. Un tren en Londres arriba de 100 billones de dólares, un aeropuerto en Dubái arriba de 80 billones de dólares, una gigafábrica de Tesla, 6 billones de dólares, el aeropuerto cancelado en México hace un par de años, 15 billones de dólares. Y pues muchos de estos megaproyectos son financiados con dinero público y tienden a ser controversiales, porque es la sociedad que parcialmente está pagando para estos. Entonces tienen también un derecho de opinar y de preguntar qué es lo que está pasando con el desarrollo de estos megaproyectos. Otra característica importante es su larga duración. Como mínimo tardan más de 5 años estos megaproyectos en realizarse. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a entrelazar el ciclo de vida de los megaproyectos con el ciclo de vida político. Y algunos de estos empiezan a cancelar porque las nuevas administraciones presentan nuevas agendas de infraestructura. Los megaproyectos son realmente complejos y con una incertidumbre alta comparados con lo que ahora pasa con el coronavirus. No sabemos cuándo va a terminar ni cuándo estaremos seguros. Y esa incertidumbre se asemeja a lo que pasa con estos megaproyectos de infraestructura, en cierto modo. Y uno de los grandes síndromes que sufrimos alrededor mundial es el síndrome del debutante eterno. ¿Cuántas veces Perú había construido una línea de metro? Hace pocos años empezó con la primera. ¿Cuántas veces México había construido un tren como lo está haciendo en el Tren Maya? ¿Cuántas veces Canadá ha realizado los Juegos Olímpicos? ¿Cuántas veces realizamos un megaproyecto de exploración espacial? Entonces, en muchas ocasiones es la primera vez que los vamos desarrollando y vamos aprendiendo sobre la marcha cómo desarrollar efectivamente estos. Como estamos hablando de proyectos tan grandes, existen múltiples intereses de stakeholders muy variados. Aquí unas características contextualizando lo que te presenté en la diapositiva anterior, contextualizando a un megaproyecto que estuve muy, muy cerca de este, que fueron los Juegos Olímpicos de Londres. Se tardaron 100 años, perdón, se tardaron 7 años en realizarlos. Se utilizaron más de 100,000 empleados en todos estos Juegos Olímpicos. Como constructores, 15,000 personas estaban en sitio, 15,000. 37,000 planos de ingeniería, diferentes objetivos muy variados. 27 puentes, un estadio olímpico, un centro acuático, un velódromo, una villa olímpica. Y todo esto regenerando una zona muy pobre en Londres, que se llama East London. Y al final costaron 15 billones de dólares. Y cuando dividimos el costo total que costó la infraestructura, este megaproyecto, y lo dividimos entre cada uno de los atletas que participó en esos Juegos Olímpicos, nos encontramos que el costo por atleta en relación a la infraestructura es de 1.4 millones. Y una fecha inamovible, porque pues no se puede estar cancelando los Juegos Olímpicos. Solamente 2 veces se han cancelado. Una vez por una guerra mundial y esta vez por la del coronavirus. Entonces, para llegar a esa fecha, pues se tiene que estar inyectando inversiones financieras fuertes para poder cumplir con el objetivo de tiempo prometido. Estos megaproyectos de infraestructura presentan una heterogeneidad
mayúscula. Este fue un mapeo, por ejemplo, de los stakeholders de los Juegos Olímpicos. Y el día de hoy no les voy a explicar, no explicaré cada uno de ellos porque me tomaría tiempo, pero los puse en diferentes colores para que ustedes puedan ver esa variedad y esa heterogeneidad que existe en este tipo de megaproyectos. Están los atletas, los constructores, el gobierno, las autoridades locales, los municipios, la gente que vive alrededor del sitio, los comités olímpicos, los comités de cada uno de estos deportes. Y se empieza a complicar el desarrollo de estos porque existen diferentes intereses. Y empieza a complicar, pues, llegar y cumplir los objetivos. Especialmente cuando trabajamos en este tipo de megaproyectos, por ejemplo, en México, ahora recientemente estamos trabajando con el Tren Maya, pero tenemos gente de Portugal, de China, México Centro, México Sur, españoles, gringos. Y eso pasa en muchos megaproyectos. Es tan cultural el megaproyecto, especialmente en países desarrollados, que aún no contamos con ese desarrollo organizacional para llevar a cabo este tipo de megaproyectos por nosotros mismos, pues tenemos que ir pidiendo ayuda a diferentes países. Uno de los megaproyectos más heterogéneos en cuestión de países fue, sin lugar a dudas, la Estación Espacial Internacional, donde habían más de 18 países trabajando en el mismo megaproyecto espacial. Y habían 5 agencias principalmente manejando este proyecto. La agencia de Estados Unidos, la agencia de Canadá, la agencia de Japón, la agencia de Rusia, la agencia europea. Y todos ellos tienen una cultura y dinámicas diferentes. Aquí en este diagrama, ustedes pueden ver, por ejemplo, en rojo están los Estados Unidos. Y vean cómo Estados Unidos pasa de la parte superior izquierda, pasa hacia el centro. Después baja otra vez, se va hacia la izquierda, después va hacia la derecha. El de en medio en color gris es Francia. Y vean cómo brinca de derecha, izquierda, izquierda, derecha. China, por ejemplo, trabaja totalmente sobre el lado derecho en diferentes elementos, como los pueden ver dentro de ese diagrama. Elementos de comunicación, elementos de liderazgo, elementos de confianza, elementos de coordinación. Y eso genera que socialmente este tipo de megaproyectos sean realmente complicados. Y como este tipo de megaproyectos están a la vanguardia, pues utilizan la última tecnología. Nosotros ahora podemos oír de diferentes tecnologías que se usan especialmente en Europa y Asia. BIM, Digital Twins, inteligencia artificial, realidad virtual. Poco a poco en Latinoamérica hemos estado construyendo esa capacidad organizacional para usar BIM, pero se habla muy poco de las otras. Porque no es tan fácil desarrollar esta transformación digital cuando también estamos desarrollando un megaproyecto. En Inglaterra, por ejemplo, en el 2016, el gobierno que quiso que todos sus proyectos de infraestructura públicos fueran desarrollados por BIM. Y al final no lo han conseguido. No lo han conseguido porque se dieron cuenta que no solamente es una introducción o una transformación digital puramente tecnológica, sino se han encontrado con un paradigma cultural, una resistencia al cambio. Y que no muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, pues pueden absorber los gastos que conlleva este tipo de tecnologías. Pero poco a poco veremos en Latinoamérica, así como lo hemos visto en BIM, que hemos ido creciendo gradualmente, veremos la introducción de nuevas tecnologías. Pero me parece que este sí es un retraso a nivel regional.
pero seguramente iremos avanzando poco a poco. Regresando a los Juegos Olímpicos, algo bien interesante fue que se dieron cuenta de la importancia de la organización, de la gobernabilidad de este tipo de proyectos. De hecho, usaron unos modelos de contratos más colaborativos, los famosos New Engineering Contracts, que no son nada nuevos en el Perú. En el Perú, que ha trabajado directamente con el gobierno inglés y que ustedes han implementado este tipo de proyectos para los Juegos Panamericanos en Lima, pero que son bastante nuevos para toda Latinoamérica. Seguimos usando estos tipos de contratos conflictivos, fragmentados, y que parece que nos invitan o nos incitan, pues siempre al llegar al litigio. Y vemos cómo Londres, en estos Juegos Olímpicos, trató de diseñar un cliente que lo llamaban el Olympic Delivery Authority, que era como una gran oficina de proyectos. Una gran oficina de proyectos, no solamente para coordinar los diferentes proyectos y recursos que tenían, pero también para tratar de coordinar esas dinámicas sociales que se presentaban en Inglaterra, como lo es la corrupción. Un cáncer no solamente latinoamericano, pero sino un cáncer mundial. Cuando se terminaron los Juegos Olímpicos en Londres, un instituto muy famoso, el Charter Institute of Building, se dio cuenta de este cáncer en Inglaterra. E hicieron una encuesta a nivel nacional y les preguntaron a esa gente que trabajaba en la infraestructura: oye, ¿qué tan común es la corrupción? El 51% de las personas comentó que era extremadamente común. El 38% de las personas comentaba que existían cárteles de corrupción. El 35% de las personas habían mencionado que habían sido invitados para realizar actos ilícitos. Y la zona donde existía más corrupción en Inglaterra era en la negociación de los contratos, donde también nos duele, o es un punto a considerar en Latinoamérica, especialmente porque muchos de estos contratos son llevados a través de asignación directa. En México, uno de los megaproyectos más importantes recientemente que hemos tenido fue el aeropuerto que fue cancelado, que ahora es un elefante blanco, abandonado. Pero recordar que el 76% de los contratos en ese megaproyecto fueron por asignación directa. Solo el 13% fue por invitación a tres entidades y solamente el 11% fue con licitación pública. Y me parece que ahí todos sufrimos como países hermanos latinoamericanos de este mismo cáncer, sin querer ahondar en lo que hemos vivido, pero Odebrecht nos ha pasado por encima. Y esto me hace recordar cuando estuve revisando la literatura en las Project Management Offices, especialmente en Inglaterra, donde crearon esas oficinas de proyectos. Por allá de los años 1900, existía un movimiento progresista que estaba luchando contra la corrupción y trataron de vincular las oficinas de proyectos para que ellos tuvieran solamente dos funciones. Imagínate, hace más de 100 años y existían oficinas de proyectos que tenían dos funciones principales: una, controlar el costo, y dos, combatir la corrupción, porque en ese entonces en Estados Unidos había una gran corrupción. Así que seguramente podremos usar, o deberíamos de usar, las oficinas de proyectos como un vehículo para poder combatir estos diferentes cánceres sociales que tenemos en Latinoamérica. Pero en general, como característica principal, necesitamos esa simbiosis, ese equilibrio en el ecosistema. Equilibrio entre la parte política, de la parte social, entre la parte urbanística, entre los contratistas. Y ahí es donde empiezan a emerger estos grandes proyectos de infraestructura. Un proyecto muy exitoso, uno de cada 10 ha sido exitosos. Entonces, uno de esos 10
pues hay diferentes ejemplos. Las industrias de Tesla, el Metro de Madrid, los parques eólicos en Dinamarca. Pero uno que me gustaría enfocarme el día de hoy es el Museo de Bilbao. Ese que se desarrolló por allá de los 1990 y que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Ese museo era el edificio construido más complejo en la época de los 90s. Y tuvo 0% de sobrecostos y 0% de tiempo. ¿Y cómo lograron esto? Porque en ese entonces Bilbao estaba viviendo una crisis social. Porque era una región en España totalmente metalúrgica y naval. Y se estaba acabando el trabajo en esas dos áreas. Entonces la parte política con la urbanística, la económica, empezaron a juntarse y dijeron, necesitamos revitalizar nuestra zona. Y empezaron a construir un metro, un aeropuerto, un museo. Y ahora es una zona muy linda en España. Pero ahí vemos cuando existe una colaboración horizontal y vertical entre los diferentes stakeholders tan variados, ahí es donde emergen esos grandes casos de éxito. Y en general, estas fueron algunas de las características básicas. No son todas, pero quise presentarte alguna de ellas. Y aunque parecen complejas, lo que sí quiero aclarar es que la infraestructura se podría usar o se debería usar como un detonante de crecimiento económico post-COVID. México perdió más de 15 millones de empleos formales e informales durante esta pandemia. 15 millones de empleos. Debemos de empezar a invertir mucho más en este tipo de infraestructuras para poder generar empleo en el corto plazo y competitividad y desarrollo en el largo plazo. Pasemos a la segunda parte de nuestra presentación, en donde voy a explorar algunas dinámicas en planificación. Viajaremos a Australia, a Estados Unidos, a México, a Noruega, para poder generalizar de cierta manera, si es posible, algunas dinámicas en planificación y trataré de ser crítico en esta área. Porque en la tercera parte te presentaré una solución, pero primero me gustaría presentarte el problema y después la solución para que entendamos el contexto de la importancia de esa solución. Y empezaremos con el Sydney Opera House, un proyecto realmente exitoso a nivel mundial e histórico. ¿Quién no quiere ir a Sydney y sacarse una foto ahí y salir en el Facebook o en el Instagram? Si mencionamos a Australia, me parece que esta es una de los grandes íconos de ese país. Se empezó a desarrollar por allá de los 1950. Fue un gran éxito en el largo plazo. Pero tú sabías que en términos de construcción y de project management, fue realmente un desastre. Y algunas narrativas que se generaron en este megaproyecto, la seguimos viendo en la actualidad, casi 60 años después. Seguimos cometiendo los errores a nivel mundial. ¿Y por qué tomo el Sydney Opera House? Porque ha sido con uno de los megaproyectos más costosos. Tuvieron unos sobrecostos de 1.400%, arriba de 1.400%. El canal de Suez en Egipto, 1.900%. El Parlamento Escocés, 1.600%. Sydney Opera House, 1.400%. Los Juegos Olímpicos de Montreal, su infraestructura, 1.300%. El avión supersónico Concorde que se hizo entre Francia e Inglaterra, 1.100%. Así que es interesante, pues, ver qué es lo que pasó aquí. Regresarnos algunos años y entender esas lecciones clave de fracaso en el project management para poderlas replicar o no replicar. Se tardaron 10 años, tuvieron 10 años de retraso en esta mega infraestructura. ¿Cuáles fueron las lecciones clave
se empezó la construcción con un deficiente proyecto ejecutivo. Presiones políticas muy fuertes. Había un señor que se llamaba Joseph Cahill, político, que decía, empieza a construirlo, porque si no lo empiezas y salgo del poder, te van a cancelar este proyecto. Así que empiézalo ya. Ahí lo vas modificando sobre la marcha. Empezó sin un fuerte diseño estructural y empezó a cambiar los objetivos del proyecto ejecutivo. Primeramente quería 2 teatros, después ya puso 4. Y vemos cómo en general existe esta pobre coordinación e integración, pero en el largo plazo, socialmente, culturalmente, fue un éxito. Y también financieramente, 8 millones de visitantes al año generó una derrama económica pues bastante fuerte. Entonces, pues los políticos empezaron a agarrar de este proyecto y empezaron a decir, oye, no importa qué tan mal sea la construcción, no importa si no comienzas con un proyecto ejecutivo, no importa si no haces los estudios básicos y de detalle, no importa si empiezas a cambiar los megaproyectos sobre la marcha, la derrama económica será mayor. Y hasta le hicieron ley, y ahí les dejo el libro donde le hicieron ley erróneamente. Por eso ahora vemos estas narrativas alrededor del mundo, siempre hablando de una derrama económica sin presentar información objetiva. La Universidad de Oxford, después de haber analizado más de 2.000 megaproyectos, esta hipótesis fue rechazada brutalmente y concluyeron que lo que pasó en el Sydney Opera House fue simplemente un golpe de suerte, pero que no todos tienen la misma suerte. Hay algunos de estos con planificación estratégica muy mala que terminan en tragedias. Y ustedes dirán, oye, doctor, es que lo que pasó en el 50, pues claramente ya no pasa ahora. Bueno, viajemos hasta Estados Unidos, donde tenemos el megaproyecto de infraestructura más importante del continente americano, el California High Speed Rail. Y tenemos la misma historia. Un político, Willie Brown, nos cuenta algunas narrativas o cómo piensan estos stakeholders tan importantes en la planificación estratégica de estos megaproyectos. Y nos dice, si la gente supiera el costo real desde el principio, nunca se aprobaría nada. La idea es ponerse en marcha. Comienza a cavar un hoyo y hazlo grande. Comienza sin un proyecto ejecutivo. La misma historia que el Sydney Opera House. Solamente que aquí les está yendo aún peor. Fíjate, su business case inicial en el 2008 nos comentaba que iba a costar la primera fase $33 billones. Y nos comentaban también que este megaproyecto lo iban a terminar para el 2020. Pero en el 2020, hace un año, nos dijeron, oye, no, vamos a tener un atraso de 13 años. Y ya no nos va a costar 33 billones, nos va a costar $80 billones. ¿Cuál es la diferencia? Casi 50 billones de dólares. ¿Con cuánto haces un buen hospital en Estados Unidos? ¿Unos $300 millones? ¿Cuántos hospitales no hubieran podido construir, por ejemplo, con $50 billones excedentes que tienen aquí? Y un resumen ejecutivo de este megaproyecto es 140% de sobrecostos, 108% de exceso de tiempo, 56% de déficit de demanda de pasajeros. Es un caos total 12 años antes de su apertura. Pero algo que me gusta de Estados Unidos es esa apertura y esa transparencia en información. Esa transparencia de información que nos hace tanta falta en países desarrollados. No solamente para poderlo investigarlo, sino para aprender de nuestros errores. Porque como ingenieros queremos eso. Aprender y no cometer los mismos errores. Y ustedes me dirán, oye, no, es que mira lo que pasó en el Sydney Opera House y en el de California. Fueron eventos extraordinarios. Pero la verdad es que es lo que pasa alrededor del mundo. Me ha tocado vivir en 5 países diferentes y en cada uno de esos países que he vivido, la gente siempre dice, no, es que mi país es el peor para la infraestructura.
Somos malísimos para la infraestructura. Es un problema mundial el que tenemos en planificación estratégica. Un tren en Londres de 37 billones a 106 billones. Un tren en Inglaterra retrasado y por semana cuesta 30 millones de libras esterlinas el retraso. 100 libras esterlinas más o menos son 530 soles peruanos. Imagínense cuántos son billones. Les quise hacer la cuenta, pero hasta me perdí de los billones que generarían. Un lindo tren en nuestro querido Ecuador, en Cuenca, chiquitito, 21 kilómetros, programado para el 2015 y fue abierto hasta el 2020. ¿Y qué es lo que pasa a través especialmente de Latinoamérica cuando empezamos a tener una mala planificación y empiezan a emerger estos problemas dentro de la ejecución? Pues simplemente cuando empiezan las administraciones entrantes, pues empiezan a cancelar. Les hice una investigación desde utilizando una fuente de datos del Banco Mundial desde 1990 hasta la fecha para entender cuántos megaproyectos hemos cancelado a través de Latinoamérica. Y aquí un ejemplo. Como equipo latinoamericano, desde 1990 hasta la fecha, hemos cancelado 7 aeropuertos, 57 proyectos nacionales de ingeniería eléctrica, 6 proyectos nacionales de telecomunicaciones, 6 proyectos petroleros, 9 trenes, 5 puertos, 25 proyectos hidráulicos. Es decir, en Latinoamérica cancelamos cada 4 o 5 años un aeropuerto, cada 3 o 4 años un tren. Muchos de estos cancelaciones pues vienen por una pobre planificación. Un aeropuerto en Berlín, por ejemplo, comenzó en el 2006 y dieron 6 fechas para su inauguración. 6 fechas. Así que no solamente nos pasa en Latinoamérica, que apenas lo abrieron hace algunos meses. En España realizaron un tren, lo pueden checar, el Renfe España Toledo Albacete. El gobierno decía que iban a tener más de 2.000 usuarios. Solamente llegaban 9 viajeros diarios. Lo tuvieron que cancelar meses después de su inauguración. Los Juegos Olímpicos en Montreal, en 1976, el gobierno canadiense reportó que tardó 30 años en pagar esta infraestructura. Y otros Juegos Olímpicos, por ejemplo, los de Grecia, en el 2004, resultaron a empujar a Grecia a una crisis económica. No fue el único factor, pero fue uno de los grandes causantes de esa crisis en Grecia, donde ni siquiera había, si bien lo recuerdan, dinero en los cajeros. Y aquí es donde, por ejemplo, los países desarrollados han empezado a decir, bueno, no solamente debemos tener una buena planificación a nivel de diseño y de la construcción, sino también de la operación, porque si llegamos a tener una operación exitosa, pues podemos solventar todos esos gastos o sobregastos que tuvimos en la construcción. Un tren en Alemania, 78% de sobrecostos, pero 158% de beneficios. Y ahí es cuando vemos cómo países en desarrollo han empezado a comprender este tipo de construcciones más integrales, pensando en el diseño, en la construcción y en la operación, para generar resultados de valor en el largo plazo. Pero hay veces que cuando se tiene una mala planificación, se destruye valor y se generan desgracias. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es la desgracia que pasó hace algunos días en México. Les invito a leer los encabezados de la diapositiva. La línea 12 del metro, fallas en la planeación, diseño y construcción. Una estructura colapsó. Murieron más de 20 personas. La línea del metro mal hecha, dañada por el sismo, sin mantenimiento. Ya todos sabían que posiblemente se podía caer. Ahí en medio dice, vecinos denunciaron y especialistas lo advirtieron. Pero para entender este megaproyecto o esta grande tragedia, pues hay que darles un poquito de contexto, porque no fue un evento aislado, que no se supiera.
Esta línea se abrió por allá del 30 de octubre del 2012 en México. La línea número 12. Nosotros ya hemos construido bastantes líneas. Desafortunadamente se desapareció uno de los organismos descentralizados que había construido las líneas anteriores. Y esta vez, pues, fue llevada a cabo por grandes constructores históricos en México. Ingenieros civiles asociados, ICA, Histórica, Carso, con el señor Slim, Alstom, CAF, la española, trabajando en el proyecto de los trenes. Esta línea desde el día uno fue bastante controversial porque primeramente hubo una alteración en el proyecto ejecutivo donde nació como una línea subterránea, pero después se convirtió en una línea parcialmente subterránea y elevada. Y en esa parte elevada, desde el día uno, literalmente desde el día uno, había ya críticas. No solamente por los altos costos que habían generado, porque nos decían que iban a costar 15 millones y terminaron costando arriba de 26 millones de pesos, pero porque existía bastantes problemas en la estructura. Solamente un año y medio después de que se realizó la apertura de esta obra, un año más después, se suspendió el servicio debido a fallas estructurales desde el 2014. Después el gobierno, a través de la Cámara de Diputados y de una gaceta parlamentaria que fue hecha en el Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 3 de febrero del 2015, página 68 nos dice, las fallas no se debieron a una falta de mantenimiento, sino a defectos de concepción en el proyecto inicial, una gestión incompleta de la interfaz entre el diseño de trenes y las vías. Eso pasó en el 2015, ese reporte, pero se volvió a abrir esta línea. En el 2017 tuvimos un gran terremoto en México. Se volvió a suspender la línea. Y se abrió tiempo después. Y las personas que habían sido encargadas para la rehabilitación de esta línea dijeron que ya estaba funcionando, pero en las fotos vemos que no estaba funcionando y aún así echaron a andar el servicio. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Y ahí vemos que una mala planificación puede generar desastres a nivel nacional. Quizás los desastres financieros y económicos, pues nos podemos recuperar, pero los ambientales y sociales, esos ya no regresan. Y es muy triste que todo esto pase por una mala planificación. Esta mala planificación pasa a través del mundo. Y las causas raíz de lo que pasó en México en general pasa en muchos otros lados. Una deficiente ingeniería básica y de detalle, subestimación del costo, sobreestimación de los beneficios, visión y objetivos inciertos y cambiantes, incompatibilidad técnica, en este caso en la de México, entre los trenes y sus vías, proyectos ejecutivos incompletos que fueron cambiando a través del tiempo, un limitado análisis de riesgos, carencia de información en la transparencia. Corrupción y negligencia, limitada aplicación de lecciones aprendidas. Todos ellos son causas raíz dentro de la planificación del proyecto. Quizás cuando se transicionó esta mala planificación a las diferentes etapas del megaproyecto en el Tren de México, en el Metro de México, bueno, pues fueron emergiendo otro tipo de problemas. Quizás son solamente hipótesis, una mala calidad de selección de obra y compra de materiales, defectuosa mano de obra, endeble gestión y supervisión, deficiente mantenimiento y supervisión, mantenimiento preventivo y correctivo. Pero en general me parece que la principal es esa falta de maduración de los proyectos.
en el business case inicial y en el proyecto ejecutivo. Y aquí les presento esta gráfica que les estoy mostrando ahí, es de Noruega. Son proyectos de infraestructura que ellos en Noruega están haciendo, o que hicieron, perdón. Todo lo que está abajo de la línea roja fueron sus costos iniciales, muy bajos. Y miren, el costo final fue extremadamente alto. Ahí está subestimación del costo. Y si vemos la sobreestimación de los beneficios, es literalmente opuesta, inversa la gráfica. Que les quise poner Noruega, porque a veces en nuestros países latinoamericanos decimos, si ya no hubiera corrupción o no tuviéramos estos políticos, tendríamos una excelente infraestructura, y no es cierto. Es parte del problema, pero existen otras causas raíz que van entrelazadas. Quizás en algunos contextos a veces juegan un papel más importante, quizás en algunos contextos un papel menos importante, pero existen varias causas raíz. Noruega, por ejemplo, es el séptimo mejor país en combatir la corrupción y aún así tienen una mala planificación, que lo han cambiado. En la tercera parte les voy a mostrar qué es lo que hicieron. Así que terminando esta segunda parte de esta presentación, les quiero presentar esta curva S que tenemos en infraestructura, así como tenemos una curva que queremos aplanar en el coronavirus. Pues tenemos esta curva en infraestructura que queremos aplanar los costos. Pero dentro de esta área, que es esta área azul, donde es la planificación estratégica, el famoso front-end en inglés, es donde se puede generar bastante valor en el largo plazo. De acuerdo al Foro Económico Mundial, México y Chile son los dos mejores países en infraestructura o en el desarrollo de infraestructura. Pero ya vimos lo que pasó en México. Y en Chile pasan cosas también interesantes en planificación. Después de haber analizado un reporte que hizo la Comisión Nacional de Productividad en Chile en el año noviembre de 2020, hace unos meses, pueden ver ese documento en línea. En el hallazgo 4.2 nos dice que en esta parte, en la planificación estratégica, en Chile se gasta solamente del 2 al 3% del costo total del proyecto. Gastamos muy poco en planificación estratégica. Y también ese reporte nos comenta que durante el año el 35% de las modificaciones en su infraestructura pública, en sus proyectos de infraestructura pública, son debido a un deficiente diseño y un deficiente proyecto ejecutivo. Lo pueden checar en este reporte de la Comisión Nacional de Productividad. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer a nivel nacional para mejorar esta planificación estratégica? Los países desarrollados también han tenido los mismos problemas que nosotros. A mí me ha tocado vivir bastantes años en Inglaterra y estos megaproyectos que tienen son literalmente, es un desastre. Su proyecto insignia pasó de 30 billones de libras esterlinas a 100 billones de libras esterlinas. Entonces, como vieron este desastre, dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? Porque debemos de mejorar ya, pero ya. Empezaron a generar este doble escudo de planificación estratégica y empezaremos a ver los resultados seguramente muy positivos en Inglaterra en los próximos años. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, mira, ahora sí, vámonos a las partes positivas. Ya sabemos que cuando entran nuevas administraciones, pues traen agendas independientes. Entonces generemos una Comisión Nacional de Infraestructura que esté desligada de las administraciones actuales, que se dedique a hacer la planificación estratégica nacional a largo plazo, hasta el 2050. Esta es independiente del gobierno o de la administración presente. Ese escudo 1 es más independiente y el escudo 1 está dentro del corazón inglés.
donde interactúa directamente con los diferentes secretarías o ministerios para de cierta manera supervisar el desarrollo de estos megaproyectos. Y veamos un poco más a detalle qué es lo que hace cada escudo y cómo nos podría favorecer en el contexto latinoamericano. Porque cada que viene una administración, pues presenta nuevos proyectos y, como ya les mencioné, los cancelan. Entonces, con esta comisión, por ejemplo, ellos hacen una planificación estratégica a 30 años. Y ellos le recomiendan al gobierno la gama de megaproyectos que podrían realizar. No le exigen, le dicen, mira, tú podrías invertir en energía. Entonces ellos dicen, ah, ok, bueno, pues yo voy a invertir aquí. Algo que me gusta mucho es que se conectan directamente con las agendas mundiales. Y lo vemos ahora recientemente, con cómo están también conectados y metidos con el cambio climático, porque la Agencia Internacional de Energía nos critica directamente al sector de la infraestructura de ser los culpables de generar el 40% de emisiones de dióxido de carbón relacionados con la energía proveniente del sector de la infraestructura. Entonces, desde Inglaterra empiezan a decir, oye, pues debemos de cambiar nuestras prácticas. Y estas prácticas se deben de reflejar en nuestros proyectos que vamos desarrollando para tener un desarrollo sostenible y estar conectado con las diferentes agendas mundiales. ¿Y cómo hacen una planificación estratégica a largo plazo? Pues empezarán a ver el desarrollo de diferentes megaproyectos de diferentes ministerios y crearán este banco de conocimiento para poder aprender lecciones valiosas, positivas y negativas, como les he mostrado el día de hoy, y que no se vuelvan a repetir. Y tratan de alguna forma de supervisar directamente, pues, el desarrollo de estos megaproyectos al gobierno. Y ahí es donde generaron el segundo escudo, el Infrastructure and Projects Authority. Este segundo escudo trabaja directamente con los ministerios y les dice, a ver, tú me vas a exponer a mí primero, pues, tus business cases, que también los estás desarrollando. Cuéntame qué prácticas vas a hacer en la gestión del proyecto. Entonces ellos tratan de institucionalizar, estandarizar los procesos que tienen a través de los diferentes ministerios. Tratan de crear como una oficina de proyectos a nivel nacional que tengan estas lógicas institucionales que ayuden al desarrollo efectivo de los megaproyectos. Y como se dieron cuenta que las posiciones claves del gobierno muchas veces no son tan competentes y tan expertos en el megaproyecto que les tocó liderar, pues los mandan a capacitación ni más ni menos que a la Universidad de Oxford. Y les dicen, ok, bueno, entiendo que no has tenido un entrenamiento en este sector, ven y yo te entreno para que no cometamos esos mismos errores. Y ahora sí, tiene un grupo de expertos en infraestructura, en gestión, en project management, en financiamiento, que los va controlando internamente en el gobierno. Actualmente en México, pues no tenemos ni escudo 1 y 2, y en Latinoamérica es endeble estos escudos. Muchos lados no existen. Ya hay referencia de algunos institutos de planificación, pero que están ligados con las administraciones actuales, que terminan por desaparecer cuando la administración se va. Entonces no los dejan progresar a través del tiempo. Y algo que me gusta de esta autoridad, pues es que antes de empezar el megaproyecto y desarrollar la ingeniería, detalle, de desarrollar el proyecto ejecutivo, pues a los ministerios les dicen, pues desarrolla primero tu modelo de casos. Pero con preguntas súper simples. ¿El proyecto es necesario? ¿El proyecto es económicamente y socialmente viable? O sea, ¿en verdad necesitamos hacer los Juegos Olímpicos o necesitamos hospitales? Ya sabemos, ahora Inglaterra ya sabe que tienen unos sobrecostos altísimos. ¿Cómo lo vas a pagar? Cuéntame.
¿Podemos gestionar efectivamente estos megaproyectos? ¿Sí o no? ¿Necesitamos ayuda del extranjero? ¿Sí o no? Y si necesitamos ayuda del extranjero, pues ¿quién es experto en estos? Y a veces llamarle experto es bien difícil porque no tenemos evidencia científica que un país a nivel internacional haya desarrollado infraestructura sostenible consistentemente. No existe. Existen buenas prácticas que vamos tomando y desastres y malas prácticas que también vamos aprendiendo. Pero eso me gusta de este escudo de planificación. Y esto nos podría ayudar muchísimo en el contexto latinoamericano, porque muchos de estos proyectos empiezan sin un buen business case, sin un buen desarrollo de ingeniería básica, sin un buen proyecto ejecutivo. Y pasan las mismas dinámicas del Sydney Opera House, el político empujando el megaproyecto, porque si no, se le va a acabar el tiempo en su administración y puede que el siguiente se lo cancele. Entonces, no creamos esa tranquilidad, esa paciencia, esa seguridad para hacer una planificación a largo plazo. Planificamos a corto plazo a través de toda Latinoamérica. Y eso nos afecta en el desarrollo de los megaproyectos, como bien lo presenté en la segunda sección. Y aquí vemos una forma global de cómo estos megaproyectos podrían ser debidamente cubiertos o protegidos por el escudo número uno, el escudo número dos. Y vemos cómo van casqueando las ideas, como si fuera una cascada desde el escudo uno, va cayendo aquí al escudo dos. Y después tiene que ir de regreso, supervisando. Actualmente, por ejemplo, en México, pues los ministerios o las secretarías trabajan directamente con el gobierno, pero no hay expertos transversales en diferentes ministerios. Entonces les cuesta mucho supervisar pues, lo que están haciendo ellos. Y después suceden pues, tragedias como las que ha pasado recientemente en México. Y otro régimen que me ha gustado muchísimo es en Noruega, porque se acuerdan que les presenté una gráfica en donde cómo en Noruega tenían estos grandes problemas de planificación estratégica y veían que sus sobrecostos, cuando se terminaba el megaproyecto, pues eran realmente llamativos. Y ellos emplearon una solución muy similar a esta metodología FEL, que se usa bastante en industrias químicas, en refinerías y en gas, en donde se tienen portones, donde se validan las oportunidades, se seleccionan los megaproyectos adecuados y después de que hayan pasado esos portones, pues se planifica el proyecto. Bueno, esta filosofía la han implementado en Noruega, pero a nivel nacional. Y ellos dicen, mira, primero tú te vas a presentar con el gabinete y en el gabinete tú le vas a presentar tu business case. Y en ese business case tú nos vas a convencer de que esa solución conceptual es efectiva, es sostenible, es financiera y económicamente viable. Ah, no, que no la puedo, no puedo justificarla. Ah, bueno, pues entonces no pasa el control de calidad número uno y ya no se gasta en el desarrollo del proyecto ejecutivo. Se tienen algunas pérdidas de dinero aquí, claramente. Pero es mejor perder una parte minúscula a perder billones de dólares después. Para los megaproyectos que pasan el control de calidad uno, número uno a través de la decisión del gabinete, pues pasan al Parlamento. El Parlamento es paralelamente en Latinoamérica como el Congreso, donde el Congreso dice, ah, ok, ya tienes tu business case. Bueno, ahora tú me vas a dar los marcos de dirección y los costos. En Dinamarca tenemos un investigador bien importante, Flieber, que él inventó algo que se llama el Reference Class Forecasting, que es puramente una estimación de cuánto va a costar tu megaproyecto, pero no con los números que te está presentando el contratista, sino a nivel internacional. Entonces aquí diría, bueno, pues si hemos desarrollado
36 trenes de alta velocidad en Europa, pues compáralos con esos trenes y dime si tus sobrecostos, tus beneficios y tus tiempos que me estás presentando son verdaderamente ciertos. Y es súper interesante cómo ha mejorado Noruega en este aspecto. Porque después de que se implementaron control de calidad número 1 y control de calidad número 2, el 80% de los proyectos, de los primeros 40 proyectos que pasaron estos dos compuertas, lograron controlar particularmente los costos. Empezaron a mejorar. Todavía hay cuestiones a mejorar en control de calidad 1, porque existe una gran presión política de echarlos a andar. No han encontrado aún bien esa solución. Pero poco a poco vemos cómo países desarrollados empiezan a encontrar soluciones. Esta solución que les presento de Noruega tiene un marco de 10 años, un poco más. En Inglaterra tiene un marco de 5 o 6 años estos dobles escudos que crearon. Y ojalá no nos tardemos tanto en Latinoamérica en crear estos escudos tan relevantes e importantes para crear infraestructura sostenible. No nos vaya a pasar como las asociaciones públicas privadas, que México fue uno de los primeros países legalmente en echar a andar estas asociaciones públicas privadas. En el año por allá del 2012 ya se tenían algunos proyectos, pero no legales, no en forma de marco legal. Pero nos tardamos 20 años en implementar las asociaciones público-privadas comparado con Inglaterra. Ojalá no nos pase lo mismo con estos escudos que les estoy comentando. Son de vital importancia. Y es por eso que he ido a través de diferentes países latinoamericanos recientemente. México, Guatemala, Perú, Chile. Y estaré viajando a otros más virtualmente, compartiéndoles un poco de estas experiencias y de qué es lo que necesitamos para tener una infraestructura sostenible. Y quisiera terminar esta presentación. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado. Espero que te hayan gustado los datos. Espero que te haya gustado esta vuelta al mundo y las evidencias que te presenté. La mayoría de estas son evidencias que se han publicado en artículos de investigación. No es algo que yo haya per se inventado. Solamente una recopilación de años de investigación. Me gustaría terminar con unas conclusiones para ustedes, unas recomendaciones, y no de mí para ti, sino de esas recomendaciones de tantos directores de megaproyectos y de proyectos de infraestructura que me tocó compartir con ellos en Europa. Y la número uno es desarrollar la visión del proyecto muy temprano en el proyecto, tanto a corto como a largo plazo. Y que no existan tantos cambios en ese proyecto ejecutivo. Porque tienden a no ser tan bien justificados esos cambios. Entender que nuestras decisiones tienen implicaciones en el futuro. A veces crean valor, a veces destruyen valor. Así que debemos de trabajar con una gama de stakeholders diversos y heterogéneos para asegurarnos que estos megaproyectos sean sostenibles. Mejorar en la gestión de información, no solamente a nivel del proyecto, sino a nivel nacional. Empezar a involucrarnos con estas modas relativamente nuevas de agilidad que vienen en el sector del digital. Pero tampoco no quiere decir que debemos de ponernos el traje y el vestido completo de estas grandes modas. Porque no estamos para ponernos 100% a estas modas, pero sí debemos desmenuzar, debemos de modularizar los elementos que debemos de rechazar de estas modas y los elementos que debemos de absorber en estas modas. ¿Qué se puede aplicar a la infraestructura y qué no? Analizar los riesgos e incertidumbres debidamente. Crear esos planes de contingencia, crear esas normas nacionales desde el comienzo.
promover la ética y la honestidad profesional. Y por último, disfrutar que todos estos profesionistas que me están oyendo el día de hoy, ustedes transforman la calidad de vida de las personas. Ustedes generan un cambio positivo que a veces la gente no alcanza a dimensionar, pero que es un orgullo ser parte de este sector, que cada día deberíamos de salir a tratar de hacer eso, de transformar nuestra vida en nuestro querido Perú, de nuestro querido México y de nuestra querida Latinoamérica. Muchísimas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Marco González. Ha sido de el agrado del público expectante vuestra exposición sobre una gran experiencia profesional en varios países. Hay algunas preguntas, preocupaciones. Quisiera empezar por la... ¿Se me está copiando bien, doctor? Sí. Por la última aseveración que hace usted respecto a sus conclusiones y recomendaciones, lógico, muy diseñadas para poder conseguir lo que usted está manifestando. Menciona que se debe promover la ética y honestidad profesional. En el periplo que tiene usted en distintos países, ¿cómo se ejerce ese anhelo del desenvolvimiento ético y honestidad profesional? Sí. Pues me parece que es un problema social bastante complejo y que no se tiene una fórmula mágica, ¿no? Pero si bien es cierto que me parece que una gran solución que podríamos hacer es esa educación que viene desde nuestras casas, ¿no? Parece que ahí como personas deberíamos empezar a cambiar, especialmente con los chiquitos y con las chiquitas, de inculcarles esos valores tan importantes para que después pasen una vida profesional y ejerzan esos valores. Y a veces en el trabajo lo que me he dado cuenta es que una de esas formas pues es a través de contratos. Y este contrato colaborativo que se ha usado principalmente en Europa con el New Engineering Contract, en donde tiene cláusulas específicas de colaboración y de confianza. Entonces, a través de esos contratos, pues la gente se empieza a poner el freno y empieza a decir, es que ahora ya no podemos llegar al litigio, tenemos que encontrar una solución. Entonces, me parece que la solución viene desde el aspecto uno personal para poder ir cambiando a nuestras sociedades, pero también viene de un aspecto legal donde debemos de empezar a promover esta ética. Y otra vertiente fundamental son las universidades, las cuales me parece que tienen un énfasis demasiado fuerte hacia la ingeniería, hacia la parte técnica, y que ya vemos muchas universidades cómo están tomando los aspectos sociales que son tan importantes y tan relevantes, pero se necesita hacer muchísimo más énfasis, como lo han hecho muchísimas universidades en Latinoamérica, pero ponerlo en el corazón del ingeniero, que las actividades tanto técnicas, operacionales, de diseño, deben de tener una base en la honestidad. Esa sería mi respuesta. Bien, ¿qué parámetros o actitudes considera usted que tuvieron en el tema del colapso de la línea 12 del metro? Me parece que ese es un tema pues bastante controversial. Respetuosamente habrá que esperar el peritaje oficial que lo está haciendo una compañía de Noruega, pero como bien lo he mencionado, ya hay algunos... Inclusive ya hay artículos de investigación de todos los problemas en planificación que se tuvieron pues en este colapso del metro. Y de hecho he ido recapitulando algunos
algunos de estos en estos días tan, tan tristes que hemos tenido en Latinoamérica. Y me gustaría referirme a un documento en específico como lo es la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, que se publicó el 3 de febrero del 2015. Y ahí vienen bastantes causas raíz. Quisiera leérselas un poquito. Causas en planificación, alteración del proyecto ejecutivo, inadecuado diseño conceptual, estructural, incompatibilidad técnica, errónea evaluación de riesgos, procura del servicio basado pues, en la solución más económica en vez de la solución más efectiva a mediano y a largo plazo, deficiente proyecto ejecutivo, es a todo eso en la planificación. Las causas en la ejecución son hipotéticas porque para eso va a estar el peritaje, pero la gente habla especialmente de una mala calidad de los materiales que se usaron, defectuosa mano de obra, endeble gestión y supervisión progresiva de la ejecución, pero ya veremos respetuosamente qué es lo que nos dice el peritaje oficial. Causas en la operación, apresurada puesta en marcha en dos ocasiones, después del terremoto, después de la primera falla del descarrilamiento de los trenes, deficiente mantenimiento preventivo y correctivo. Me parece que el metro sufre una déficit financiera. Desde hace 6 años no se tenía tanto dinero para ese mantenimiento. Está en el más bajo, en el nivel más bajo de niveles financieros para mantenimiento. Y aspectos sociales, falta de ética, presiones políticas, una mala cultura, una disciplina, escasez de información, carencia de conocimiento y competencias en posiciones claves, carencia, como lo he mencionado, de un instituto de planificación. Todas ellas son hipotéticas, pero me parece que por ahí va. Mal diseño y aplicación de los protocolos y certificaciones de calidad y de seguridad, una aberrante implementación de normativas correspondientes, deficiente ley de obra pública, muy parecida a lo que tenemos en otras latitudes, que no se asegura la planificación correcta del megaproyecto, y bueno, eventos naturales que no tenemos nada que hacer, como lo es pues un terremoto y el movimiento tan constante que tenemos de suelos en México. Así que bueno, todo eso que te mencioné, espero que te haya dado un parámetro global de cada etapa y de elementos o de causas diferentes, que son hipotéticas, que hay que esperar al peritaje oficial, pero que también pues muchas de estas ya van a estar escritas desde los pasados suspensiones de metro, que ya están escritas, como se lo mencioné en la Cámara de Diputados, ya estaba más que escrito todas estas. Gracias. Y consecuente a eso, doctor, para el proyecto del Tren Maya, ¿qué gratificaciones habría para encaminarse en una mejor performance y evitar pues lo que hemos tenido con lo de la línea 12, ¿no? Algo que nos falta no solamente en México, sino en Latinoamérica, es algo como esa cultura alemana que tanto me gusta, o esa cultura también holandesa, que ellos en verdad les gusta que les digan qué estás haciendo mal y que ellos en verdad quieren tomar esas lecciones aprendidas y que ellos, por ejemplo, un ejemplo burdo, por ejemplo, en Alemania, a los niños chiquitos ahora se les enseña, se les dice y dice y dice cómo formaron una parte esencial en la guerra negativamente para que no se vuelva a replicar el mismo error. Y eso pasa en todas las escuelas de Alemania de chiquitos. Y a veces parece que en Latinoamérica tratamos de esconder, tratamos de poner la alfombra y no aprender de esos errores. Pero me parece que ahí, por miedo, pues por miedo a algo, por miedo político. Entonces, deberíamos de tomar esas lecciones aprendidas, deberíamos de crear comisiones, una comisión a nivel nacional. Hace poco en Inglaterra, no sé si están enterados, pero se quemó totalmente un edificio. Bueno, hubo comisiones por todos lados y se empezaron a crear normativas y leyes para que no les vuelva a pasar lo mismo. Debemos de hacer eso, pero ¿se hará? No lo sabemos. Porque pues metro ya había sido pues afectado y ahora bueno, pues esperemos que estas constructoras, que inclusive son las mismas, o sea, ICA y Carso, que estuvieron involucradas en el metro, están ahora en el Tren Maya. Y esperemos que seguramente harán esas reflexiones, porque conozco a muchos de mis colegas de esas dos empresas y son
bien profesionales y sé que reflexionarán de estos hechos, pero pues esperemos que estos hechos sean transparentes a nivel nacional, porque eso es lo que necesitamos, que esta tragedia no se vuelva a ocurrir y que las tomemos en cuenta para los megaproyectos de infraestructura. Pero para eso necesitamos una comisión independiente de infraestructura que nos ayude a ese, que esté deslindada totalmente, pues, de las administraciones actuales, para que puedan ejercer dicho ejercicio independientemente y sin ninguna presión política. Gracias. Bien, en el marco de las restricciones que lógico se tiene por la pandemia, ¿cuál es el horizonte de megaproyectos en México? ¿Qué planificaciones? Me parece que no solamente como lo había mencionado, por ejemplo, en la segunda diapositiva, el gasto que tenemos en países desarrollados es del 6 al 8% del Producto Interno Bruto en relación al Producto Interno Bruto, y en Latinoamérica pues es muy bajo, del 3%. Y estos son datos históricos y no van a cambiar de una disruptivamente. Yo hice un análisis del 2010 al 2015 y México gastó alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto en ese entonces, y en la administración actual hemos ido en decadencia. Entonces, esperemos que la nueva administración que llegará a México confíe mucho más en este gran sector de la infraestructura tan importante en México, tan importante en Latinoamérica, y que empecemos a desarrollar esos servicios y esos sistemas esenciales para que nuestro país se desarrolle adecuadamente, especialmente en la capital, donde tenemos 20 millones de habitantes y ni siquiera 12 líneas de metro son suficientes. A lo mejor en otros países con una o cinco líneas, quizás en Perú será, no sé si suficientes o no, pero claramente en México con 20 millones no son suficientes. Entonces necesitamos más desarrollo de infraestructura y conectarnos hacia esas agendas globales, pero pues parece que no vamos en dirección diferente a estas agencias globales. Se habla pues de algunos megaproyectos que saldrán, pero no me gustaría opinar porque no están a la luz pública y habremos que esperar. Hay muchísimas carreteras, históricamente hemos construido carreteras en Latinoamérica, pero muy poco en cuestión de, por ejemplo, trenes de alta velocidad. Tenemos 0 kilómetros en ese sentido porque se canceló un tren en México, pero en Latinoamérica es el promedio de ser 0 o un poquito más arriba. Entonces esperemos que poco a poco los nuevos gobiernos entrantes comprendan que la infraestructura puede generar empleos en crisis y se ha usado históricamente así, en guerras, en pandemias, en crisis económicas, que han construido y desarrollado muchísimos trabajos a través de infraestructura y han generado competitividad y desarrollo en el largo plazo. Así que ojalá se empiece a ver algo más. Dígame, ¿considera usted cómo están las facilidades normativas en Sudamérica para el aspecto de cristalización de megaproyectos? Me parece que ahí es una de las grandes deficiencias que tenemos. Al no tener una institución independiente, pues, ¿quién asegura que las normativas se cumplan? Porque entonces es el mismo gobierno a través de toda Latinoamérica que se autoevalúa. Por más de que venga una organización independiente, pues ahora lo vimos en México, ¿no? Con esta tragedia. Pues por más de que traigas a independientes, pues si no lo quiere hacer, los gobiernos, pues no lo hacen. Entonces, me parece que tenemos de desarrollar normativas, especialmente la ley de obra pública, necesita una mejora sustancial. Y no solamente hablo de México, me parece lo poco que he escuchado de la ley de obra pública también en Perú, con mis colegas y grandes compañeros de vida peruanos, también necesitan una reforma porque quizás no reflejan la modernidad de algunos proyectos de infraestructura y necesitamos ese cambio tan requerido para que legalmente estos sean pues desarrollados de una forma sostenible. Gracias. Bien. Doctor, respecto a las facilidades de poder ejecutar
o no encontrar oposición con conflictos sociales, ¿cómo va ese tema en México para poder realizar megaproyectos? Ese camino. Yo creo que es un tema no solamente mexicano, sino es un tema, me parece, que latinoamericano y muy visto en países en desarrollo. Esto me hace recordar un poco estos temas sociales, ambientales, algo que pasaba en China. Como se acuerdan, en China les iba comentando que ha sido el rey de los megaproyectos desde 1990 hasta la fecha. Bueno, pues se tiene documentado cómo los chinos, por ejemplo, empezaban a expropiar, pues, literalmente todos los territorios. Y por eso tuvieron un boom tan grande. Inclusive empezaron a cambiar la constitución y las leyes a favor del gobierno para que ellos pudieran realizar estos megaproyectos. Y de alguna forma u otra, esa carencia de integración con los diferentes stakeholders, especialmente sociales y ambientales, ha sido muy deficiente en Latinoamérica, no solamente en México. Me parece que estas consultas que se han hecho en bastantes megaproyectos en la historia de México, pues han sido, pues, deficientes. Antes de que se desarrollara empezara a desarrollar, por ejemplo, el megaproyecto del aeropuerto, que fue cancelado por la administración actual, pues años antes se había cancelado ese mismo proyecto por problemas sociales con la comunidad involucrada que estaba dentro de esa región. Entonces me parece que muchas obras empiezan sin tener un acuerdo entre las comunidades que serán afectadas y sin tener un acuerdo de las tierras que se usarán. Y como no estamos conectados, no solamente en México, sino me atrevería a decir que a través de toda Latinoamérica, con el cambio climático y con esas agendas globales, pues entonces se empieza a complicar el desarrollo de los megaproyectos. Así que me parece que es un problema no solamente local, es un problema totalmente, pues, de países desarrollados, inclusive, digo, en vías de desarrollo, inclusive en vías. Así que necesitamos mejorar muchísimo en esos aspectos también. Y bueno, conocemos que China, pues, con el logro del megaproyecto de la represa de Tres Gargantas, tuvo que trasladar con muchos conflictos a muchas poblaciones, centros poblados, pero luego creo que se marcó el hito de considerar que son a favor de un desarrollo de infraestructura para mejora en el servicio a la población. ¿Qué, algunas palabras finales, doctor, para poder concluir con esta conferencia, por favor? Sí, pues muchísimas gracias a todos los profesionistas del Perú que hoy me acompañaron. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero, pues, regresar en futuras oportunidades, ya sea para nuevas conferencias o para un diplomado que estoy preparando para Latinoamérica. Y muchísimas gracias, ingeniero Jorge, por esta bienvenida y esta recepción. La verdad es que me he sentido muy bien para compartirles parte de estas experiencias. A usted, doctor Marcos, a nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingenieros Civiles, tenemos la presencia de nuestro presidente, el ingeniero Elías Tapia, que me indica que le entregue un certificado digital, que se lo haremos llegar, un certificado por su brillante participación. Entrega el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú al doctor Marcos González Fuentes. Es un pequeño símbolo, doctor, de nuestro agradecimiento a la gran colaboración que muestra usted de manera desprendida a mostrar su experiencia, y que los oyentes y participantes en esta plataforma han podido captar de manera puntual. Entonces, le haremos llegar por los medios apropiados, doctor, para que vos pueda tenernos siempre presente y con las actividades que usted tenga bien realizar, y nosotros una segunda oportunidad con usted, poder contar, pues, con su presencia para seguir hablando de estas tendencias que lógicamente se encaminan a la mejora de calidad de vida, ¿no? Cuando la construcción marcha, todo marcha.
y eso es lo que se debe entender, y lo que debe primar, como ya hay ejemplos internacionales, que las opiniones técnicas deben estar pues a la par o encima de los aspectos políticos un poco que olvidan las verdaderas necesidades de las poblaciones. Entonces, doctor, y quisiera, si me acompaña a la audiencia, brindarles un cordial saludo por el domingo que se celebra internacionalmente, excepto en España, me parece el Día de la Madre, y que a nuestras colegas ingenieras, madres o a sus familiares, a sus madres, señoras madres, queridas madres, puedan darles un abrazo efusivo de todos los colegiados del capítulo de Ingeniería Civil y de a nivel nacional de los otros consejos departamentales. A nombre del capítulo de Ingeniería Civil, la Junta Directiva, doctor del Consejo Departamental de Lima, con nuestro decano Óscar Rafael Añosa y el decano nacional, le hacemos otra vez el agradecimiento por vuestra participación. Permítame también saludar a la señora Noelia Jara, asistente al capítulo, por el domingo. Que tenga un buen día ella con toda su familia. Muchas gracias a todos ustedes, estimados ingenieros, participantes, estudiantes que nos acompañan, y estamos al próximo evento, que pueden visualizarlo en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor, y tenga usted muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.